Camila, nunca la verga de una mujer al ver el día. Esta paleta me está comiendo por la cólera. ¿Qué le pasó, amor? Está bien. Apenas me vea. ¿Y Carmelo, dónde está usted? ¿Pero qué pasó? Carmelo, amor, no te pasó nada. Quedarse a meterme, me va a decirle. ¿Quién me va a pegar? Carmelo, ¿dónde está bien que Carmelo había quedado? No, Carmelo, no. Carmelo, yo lo mandé para allá, yo lo puse en su puesto, Carmelo. ¿Y te pegó? No, mi amor, tranquila. No, 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 o sea, le pasa mal, pero hay que ir a buscar porque no va a quedar así. No, bueno, que está bien. Así no puede. Pues gracias por defender a darme, bueno. No, no tenga pena. Y mire, ustedes andan también preocupados. Usted tranquilice, pues. Felicidades. Gracias. No, en serio, por la boda. Sí, yo sé, que ya cerca anda, sí. Mejor venía preocupado. Y le pegó a la. Fíjense que realmente yo cuando llegué, de algo después él estaba, viendo siempre encima y ya lo llevaba haciendo. Eso fue lo único que vio. Ajá. Y llegó porque el problema. ¿Seguro? No, por eso le digo que el problema no era conmigo. No, era con él. Ajá. Eso sí, oiga. Oye, te quiero decir esto. Y así veo. Y o sea, que quede bien claro. Yo lo hice querer entrar en razón. Estaba dispuesto a aventarse. Y que se las iban a pagar. Y que se las iban a pagar. Por eso quería llevarlo yo para pegarse a sus buenas. Les cuento esto, no para que tengan miedo, porque no hay que tenerle miedo tampoco. Claro que no, mi madre. Pero la cuestión es que yo le dije y le dejé claro que si daba a querer arruinar la boda, yo no. Ahí sí, hay que echarle la policía. Sí, o sea, no. Igual por eso le digo, sería bueno también ya tener preparado algo. La verdad sí, que sí, fuera bueno buscar a alguien que esté respirando en el cuerpo. Ya dejemos la de la boda, la boda. Vamos a palabra. Juan. Pero no para tanto. Pepe. Ya. Yo me la he echado, pero. ¿Se va? Ya no quiero caminarme, chico. Mira, Juan. Juan, le digo. ¿Qué fue? Me duele. La mía se va a casar hoy, ¿no? Le bajaron las viejas. Le han bajado las viejas. Y yo me siento feliz porque yo le he ayudado, compadre. Pero nosotros no nos abatamos por eso. Usted va a ser mi señora. Usted va a ser mi señora. No creo. Ay, mencito. Todos están quedando parejados.
Levántese, machete, levántese. Creo que me duele lo que pasaba. Yo sé. Sé cuando un día me dio, papá. Bencito. Yo sé que no es la gran cosa, mi amor. Pero mi gran eso, bencito querido. Vení pues, Bencita. Desgraciada, vení, te querés casar conmigo, viejo. Ay, que no soy mujer, soy hombre. Casate conmigo, hombre. Venza, casate. Pero también lo que soy hombre, Juan. Casate conmigo, hombre. Mira, por tercera vez te voy a dejar mejor, ¿viste? Casate conmigo. Que no soy mujer, te estoy diciendo. ¡Yay! Yo también no soy hombre. ¿Cuánto digo? Vamos a andar por toda esa pía. Párate como cazó, hombre, no. ¿Cómo quiero que mamallito andaba antes? Que soy mujer, te estoy diciendo. Ah, ¿qué mujer me está diciendo? Soy hombre. Ah, entonces, ¿por qué me dice que es soy mujer? Soy hombre. Pues, entonces, va a... entonces cásese conmigo y usted dice que es mujer. ¿Cómo son mujer? Se está sobrepasando, ¿y este? Soy hombre. Entonces, ¿por qué me dijiste? Soy mujer. Mira, Juan. Pues, estás arruinando usted. Te digo, pero esa bola. No, te está diciendo que sí, pues. Pero párate. Déjame eso. Ahí en la boda siempre un maestro pregunta que... ¿El día se pide la boda? Y la boda. Me ha jodido mi cerveza, desgraciado. Y ahora tú lo vas a tragar. ¿Cómo hace? Me ha quebrado mi cerveza. ¿Me voy, pues? Ay, ¿qué pasa? Vamos a ir a pedir esa boda. Vamos a pedir esa boda. Vamos, yo sé que usted anda. Vamos, pues. Vamos, pues. ¿Pasa? Adelante, vamos por lo que te pide ahí. Púrate, pues. Vení, pues, señora. Ay, ya va siendo tarde, muchachos, y Marielita no ha venido. De verdad que no está Marielita y ella quedó en la fiesta. Más que mire, yo ni me cambié, pero mira, aquí tengo la ropita. Por eso. Tengo el vestido. ¿Y esto es estable o qué? Mi amor, esas son las sombras. Ah, no, ya entendí. Vamos, vamos. Mi amor, que tengo. Se va a manchar. Esto no es para jugar. Es para ponerse más guapo de lo que no es. No le voy metiendo lo que. Ay, pues no lo va a estar diciendo porque eso me ha costado dinerito. Apoyémosle, Mario. ¡Ay, muchacho! Démosle, démosle. ¡Güey, ya va! Nosotros, no, no, ahí no, ay, bien, pero me voy a las canillas para andar corriendo y para allá diciendo porque iba a ser la primera. Ya vino la que la va a pintar, mi rey. A lo último de hermosa más, porque ya no mencioné esa palabra que a ella no le gusta. Ey, de verdad, americano. Venga, para acá, necesito hablar con usted. Dígame, dígame, carnalito. ¡Vale, René! Yo le quería pedir disculpas por lo de la vez pasada. ¿No estaba, bicha? No te pego la mente, la verdad, yo mismo. Como chero. Pues la verdad, la verdad. ¡Dale! Porque tuvimos esos encontrones ahí muy fuertes, la verdad. Sí, yo me sentí algo incómodo, claro. Pero ya que nada, ¡salud!
Bueno, aprovechando la situación, me dan disculpas. Yo también de mi pues. Tengo miedo, ay, si están acá. Tengo miedo que te den. Quería pedirle disculpas no, por estar perdido. No, aquí estaba, no, pues. Es el día para disculpar. No, cariño, por mí no hay problema. Yo sé que el macho hay que cuidarlo. Y miren, ¿ves cuál color le queda bien? A ver, güey, te vamos a juntar. No. ¡Ah! Hablando de eso, ¿por qué nosotros dejamos a la mujer aquí? Pero lo que se ponga chula. Dejemos las mujeres y vámonos los hombres. Que se pongan más guapas las mujeres. Darwin y Remy allá atrás esperando. Se van a arreglar aquí a mi amor. Llévense a Darwin. Yo me voy a poner aquí a ti para cambiar. Sí, hombre viejo, tiene que poner de tu lado. Esta picha la van a maquillar, pero pues no creo que el milagro. ¡Mira, René, vaya para allá! ¡Vámonos, véngase, véngase! ¡Ya tenemos todos alborotados! ¡Milagro no se haga! ¡Cállese! Muchachos, Tomás, todavía tenemos el último intento de convencer a Darwin que no se case. ¡Déjelo, déjelo! ¡Ese lo pierde! ¡Vaya! ¡Vámonos, mi amor! ¡Ese lo pierde! ¡Son bromas! ¡Vaya a cambiar a Darwin! ¡Machuco! ¡Me va a poner de pamper! ¡Pura verguita! ¡Ay, ustedes, mujeres! Yo la voy a... ¡Ay, que ya me voy a cambiar yo! ¡Yo aquí lo traigo! ¡Ah, vas a ni me lo puse! ¡Va, va, no, María! Yo le voy teniendo... ¡Yo le voy a hacer la... ¡Yo voy a hacer la maquilla con la... ¡No trae ahí el... ¡Con la yo! ¡La polvo ahí hay! ¡Ah, para maquillar! ¡Ah, para maquillar! ¡Bien ahí! ¡Qué rico, güero! ¡Mire! ¡Aquí van a poner todo! ¿Qué dice, María? Que yo no voy a estar viendo. Es que sabes que la mañana ni me había levantado y andaba a pintar. Estaba pensando que era la. Ay, qué emocionada. No, pues sí. Ay, ya me imagino cómo se va a sentir esta mujer emocionada. La verdad que sí, Mari, pues. ¿Y el polvo qué manda? Nunca me he casado. Y yo se le va a poner. ¿Quién es buena para peinar? Porque yo no soy buena para peinar. Está matando media polita. Que se va bien entregando, ¿no? ¿Me quieres? Sí. Sí, porque nada más os tardaron. Yo tengo que ver bien cómo están dejando este trabajo. Ayúdeme, ¿no, Mariela? ¿Dónde vas? Ay, ¿cómo va a creer, Caro, que yo voy a poner mis manitas? Ahí, no. Me acabo de hacer el manicure. No, el manicure. No, que me puedo hacer quebrar las uñas, que no me las mira. ¿Usted fue? Mira, mira, Carito, me voy a quebrar las uñas. ¿Quién tiene una esponjita? Si me convence. Contrato en mi sala de belleza que tengo. También. Ahí tenemos obediente. Y es que ya está así, pues ya, ya ha quedado directo. Hace lo que uno le dice. ¿Por qué así se puso a María cuando iba a casa con René? Emocionada. Ay, fallo, si yo ni sabía de la gran alegría. Sí, que uno siente mariposa. Yo me iba a dormir mis media hora y nunca se llegaba a la hora. Yo, ese color creo que le va a dar. Ay, yo traigo. Vestida es verde con morado, Mariela. En el gran poder, ¿y para dónde va usted, mujer? ¿Qué va a pasarse abajo? Mira, este color le da a ella porque es no, un pito. Es un rojo para que le no puedo pintar porque no es ahí tan mal, ¿cómo la puede pintar? No, casi ella no va para un velorio. No, pero. Está echando color negro. Es que no le puedo echar un color despampanante en los ojos porque va a. ¿Despampanante? Aquí hay colores suaves. Pero mire, ¿qué color le puedo echar? Me van a pintar, me van a descoser, mucha. Esta tu hija no es color. No, pero tenés que echarle, hija. No. Sí. Los labios me echan blancos. Qué Alejandra, pero. Ay, qué fácil. Déjame ver la obra. Déjame ver la obra. Esto no a mí por la calidad le va a venir. No, se lo voy a regalar a usted mejor. Se lo voy a patrocinar yo. No lo puedes regalar. La pintura. Mucho buena gente. Échale adentro eso. Adentro. Está bien. María, María. Está bien. Adentro los ojos. Adentro. No, adentro. 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 Ay, le puedo apoyar el valero y hueco. Yo le voy a echar después. A esta espera. Es que fíjense, vaya, mire, se ve tan fuerte, no, pero color, a mí me gustan los colores oscuros. Color negro, le voy a echar. Ay, como pobrecita, cuando case esta, va. De negro o sea, me voy nunca, a casar. Pero... No, ¿verdad? Ya lo tiene, creo yo. Ya lo tiene. ¿Por qué lo que va a casar, amor? Ahí está Choco. Ahí está el Choco.
le digan así. Ay, no, ya, no, ya, no, ya, no.